encuentro un día más aquí cazando ardillas, algo que hay muchas, bastantes, y como lo han visto en algunos otros videos, hoy les voy a hacer un video un poquito diferente. Hoy no voy a meter slow motion, hoy va a ser que truene directo como tenga que tronar. Así es de que bueno, es lo que voy a hacer el día de hoy. Y miren, pero miren, déjenme les muestro un poquito el daño que están causando las ardillas en el maíz. Miren, esa línea de maíz que ven aquí debería estar más o menos hasta acá, hasta enfrente. Y miren ya lo que le han comido. Miren los parches que forman, miren, sin maíz. Demasiado, demasiado. Se están comiendo y cada vez más le van avanzando más adelante y adelante. Y miren, acá también. Cómo se ven todas esas manchas sin maíz. Algo que por eso los... Miren, esa línea debería estar hasta acá, hasta aquí, más o menos por aquí. Y miren, está hasta acá. Por eso los rancheros pues las odian tanto. Y pues ahora sí que cuando ven que voy llegando, hasta me reciben, le digo a un amigo, me reciben con cohetes y con mariachi y con ristre de cohetes y todo, porque le gusta que venga. Entonces pues voy a comenzar ahorita a tirar así directamente, no voy a meter slow motion, va a tronar lo que tenga que tronar. Ya les mostré el rifle que traigo, calibre 25. Pero miren, déjenme les muestro para que vean. Y ahí sí un tiro bastante largo, no sé, creo 117 yardas. Y mírenme lo gorda que está esta ardilla, está, pero gorda. Esta está, se miraba como un puerquito cuando le pegué, miren. Miren los cachetotes que se carga. Miren, ni siquiera podía caminar. De tanto que traga la condenada, miren. Los cachetotes. Exageradamente grande. Miren el tamaño de esta ardilla. Enorme. ¿Qué les parece? Demasiada, ¿verdad? Bueno, entonces continuamos, amigos, con el video. Y quiero mandar saludos a mis amigos, hasta mis amigos de Chile, del grupo Crazy for Hunting, que en español es Locos por la Caza. Igual que yo, así vivo, Locos por la Caza. Estoy esperando mi día de descanso para venir a cazar. Entonces, saludos, amigos. Y pues no olviden ahí, si desean entrar al grupo, allí va a haber chance de entrar. Y pues a mis amigos del grupo Pasión Caza y Pesca, siempre fiel con ustedes, compas. Ahí estamos y los dejo con el video. El cable no lo alcanzo a ver bien. Ahí está. La pura cabeza de todos modos. Ahí está una planchadita, como que piensa que no la veo. Miren, ya se movió. Congelada quedó. Bueno, ahí seguimos. Está otra cerquitas. Como unos 40 metros. Voy a tener que tirar al cuerpo porque se está moviendo mucho. Ahí quedó. Justo en el corazón, creo. Ahí quedó. 70 yardas. Está haciendo aire poquito hacia un lado, así que voy a cargar poquito el lado. Ahí está, en la pura cabeza. ¡117 yardas! Oh, en la pura espalda.
alcanzó a correr, pero igual le pegué en la pura espalda. Ochenta yardas, ahí está por detrás de las ramas, a ver si le pego. Ahí está. Mira, ya, ahí quedó, anda otra. Mira, ahí está otra. También 80 yardas. Ya volvió a salir otra ahí mismo. Como que les gusta ese lugarcito para aparecerse. Ahí está, justo en la cabeza. Miren, otra casi justo donde mismo. Ya van cuatro en el mismo lugar. Esta ahí le pegué también. Esta una a como a 38 metros. La pura cabeza. Setenta y ocho metros. Ahí está, sí le pegué. Ahí va a quedar. 55 metros. Tiro limpio en la cabeza. Unas que cayeron por acá. Aquí fue una. Y están pequeñitas, ¿eh? Están pequeñitas, pero bueno, son plaga. Están pequeñitas, me refiero a que están pequeñitas para los disparos que fueron lejos. Mucha calorcita o qué. Míralas. Echando agua. Ahí está, pura cabeza. Vamos a ver si me puedo. Si me puedo llevar un conejo para la casa. Ahí está, justo en la frente. Ese se va directito al asado. Noventa y ocho yardas. Ahí está. 98 yardas. Hasta medias ya no están aquellas dos llantas, hasta ahí es 98 yardas. Ahí está. Día de hoy ya fue todo lo que los tiros que pude hacer. Ya se está empezando a meter el sol, ya no hay mucho movimiento, ya no salen, ya se meten a los hoyos.
Lo que está empezando a salir el conejo, ya está empezando a salir un que otro conejo. Y bueno, pues como hoy es mi día de descanso, pues tuve que traer dos, miren, con tiro justo en la cabeza. Tristemente no pude grabar los tiros porque mi teléfono se estaba descargando y lo puse a cargar, pues obviamente para grabarles este final. Entonces, bueno, ahí están, no los pude grabar, pero ahí están, estos van derechito al asado ahorita. Ahorita voy a llegar a la casa, a arreglarlos y pues ahí a prepararlos, aunque sea doraditos, solamente con limón y sal para comerlos a gusto, tranquilo, nada, nada en especial. Y bueno, ese es el rifle que tengo. Y pues ahí está, amigos. Y pues es todo por el día de hoy, espero les guste. No olviden suscribirse. Y cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier comentario, por favor déjenmelo ahí. Un amigo de Chile me comentó algo sobre mi video de que fluyera, quería decir que le diera poquito más avance, que no lo detuviera tanto. Y le agradezco en verdad su consejo porque así me ayuda a mí a hacer mejor mis videos y a tratar de hacer un mejor trabajo. Aunque no me dedico a eso y no es a lo que me dedico, yo solamente lo hago por gusto para ustedes. También quiero mandar un saludo al compañero Benjamín Jasso del grupo Pasión Caza y Pesca. Es un miembro que está ahí, que tiene su propio PSP casero. Él fabricó su propio PSP. De hecho, creo que tiene como dos o tres. Y hace unos tiros tan buenos con su rifle. Él fabricó su propio sideshot para conectar el teléfono. Él lo fabricó. Y es una montura sideshot, no, no que se ve por enfrente, de lado para poder ver directo. Él fabricó el propio sideshot, él fabricó su bipod, él fabricó su rifle completo PSP. Hace unos tiros muy buenos, a buenas distancias, a muy buenas distancias. Si desean ustedes ver su rifle, si desean ver sus tiros, está subiendo muy buenos videos al grupo de Pasión Caza y Pesca. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Y pues, esto es todo, amigos. Espero les guste. Y pues ahí estamos en contacto después. Espero sus comentarios. Nos vemos, compas. Que estén bien. Saludos.